quedó en la fundación, me invitaron a jugar tenis y me gustó mucho. Qué bueno, mi corazón, me gusta que encuentres algo que te entretenga. Aunque, mami, hay un problema. Hay que por lo menos tener una raqueta para poder jugar todos los días. Ay, Sebas, difícil eso. Yo creo que toca prestada. Esos aparatos deben ser muy caros y apenas nos da para la comida y para el tratamiento. Seth Díaz. Bien, bien, siempre con toda. ¿Listo? Vamos, vamos. ¿Sebas? Sí, señor. Yo soy Gerardo, la persona que te va a entrenar. Hay que meterle duro, con ganas. Si con el tiempo te vemos nivel, pues quién quita que llegues a competir. Sebas, usted ha mostrado condiciones y disciplina. Yo creo que ya podemos entrar a un torneo. Y la fundación le va a ayudar con la silla, pero necesitamos lo de la inscripción. Tranquilo, hijo. De alguna forma conseguimos esa plata, así sea a punta de rifas. ¿Qué se dice, viejo Sebas? ¿Bien o no? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Bien, bien. Ah, bueno. Papi, vea que está haciendo ahí una rifa para un torneito que tengo. ¿Va a ayudar con una boleta o qué? Sí, de una. Pero venga, ¿usted por qué sigue con esto del tenis? Mire lo que está haciendo, porque no busca trabajo. Donde yo estoy está necesitando a alguien. Usted sabe que eso es lo mío y es mi sueño. Sí, Sebas, pero la vida real no es un sueño. Usted le ha dedicado todo al tenis. ¿Qué le ha dado el tenis a usted? ¿Qué le ha dado el tenis? Dios. Ventaja Díaz.